Y sí, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la simulación de resultados. En esta ocasión vamos a simular el superencuentro de México contra el equipo de Jamaica en la Copa Oro o fase de grupos. Y bueno, antes que nada quiero decirles que este partido se llevará a cabo este jueves 13 de junio a las 21 horas, a las 21 con 30 horas en el Sport Authority. Y bueno, pues señores, bienvenidos. Vamos a darle con todo a este Saludos para todos, superencuentro. queridos amigos. Esperemos que el partido Vamos se a vaya a traer los detalles de este desarrollar partido que puede ser de vibrante una junto a manera Martín muy, García muy y José buena. Cristian Y bueno, Martínoli. pues Gracias, esperamos señor que el Martínoli, que ya resultado se sienta pueda estupendamente. llegar a Ambos ser de juntos su agrado. vienen Señores, entrando bienvenidos. Vamos a hablar con sin todo. Y que como nos vean siempre lo desde digo, ya la pelota. si llegaste hasta este punto, hasta este lugar tratando de ver el partido vía online y internet, no te preocupes, échale un vistazo a la descripción, los cuales siempre te trato de dejar enlaces que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas. Primera llegada, primera jugada peligrosa, señores. Vamos a tratar de ganar, ya que bueno, pues eso es el cometido principal. Pero ya saben que pues esta serie de la simulación de resultados de los partidos de las elecciones y todo, el principal objetivo es el pretexto perfecto para traerte pues los enlaces para que veas y apoyes a tu equipo o selección favorita. Así es que el día de hoy vamos a tratar de que simular y darle pues esperanza al equipo mexicano, ya que bueno, pues soy mexicano y queremos realmente que gane el equipo mexicano para que nos quite pues ese mal sabor de boca de la anterior copa, ¿no? Así es que esperemos adornar el gameplay con algún golecillo, alguna buena jugada y bueno, pues que Tiene gane el ya dos mejor, trazos hacia señores. Y adelante. bueno, pues como le digo, pues no olviden checar los links de la descripción para que puedan apoyar a su equipo favorito. Recibe el balón y se está la buena, bro. Uy, qué tiro, por poquito andaba haciendo un golazo Por de supuesto que fue alfombra roja, ambicioso, por miren. supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado, pero Ok, había necesitado ok, mucha ok. fortuna para vencer al portero. Bien, bien, bien. Vamos a Me gusta tratar la forma en de cómo están meter jugando, un ¿eh? buen Están gol. metidos en el Esperemos partido y que los no vaya a remates ser han ido en aumento. contraproducente, pero bueno. Bien, bien, bien. México viene con todo, arrancó el partido de forma Vamos, vamos, impresionante. vamos. Están llevando el juego a pesar de la oposición. Una forma impresionante de empezar el partido. Veremos cuánto tiempo pueden mantenerlo. En cuanto a los contrarios, no hay duda de que van a... Uy, señores, pasó lo que no quería que pasara. Una mala jugada, descontrolamos el equipo, no cubrimos Debutó como bien. Y bueno, corresponde, pues aquí con está el tantas primer gol a facilidades. favor del No le equipo dio frío. de Jamaica, Estuvo muy señores. astuto. Vamos a darle Supo con todo. exactamente lo que el Esperemos que portero este jueves pretendía hacer. no vaya a pasar así, pero vamos a tratar de remediar esta situación tan penosa, miren. Ni hablar, señores, ni hablar. Ahora, también que empezamos con ese tremendo tiro que Posición hubiera en sido un ventaja golazo de alfombra bien roja. rápido. Bien. Han pasado 15 minutos. Uy. Parece ser que el equipo de Jamaica va con todo el frente, tratando de buscar un Y acá resultado viene el pase largo al favorable. espacio. Nada, nada. Esto será saque de meta. Ok. Vamos a jugárnosla por aquel lado. Uy, por poquito y robamos el balón. ¿Qué Señoras y pasó? señores, ¿Fuera del lugar o qué? y le marcan el fuera de lugar. Ok, estamos en fuera del lugar, ni hablar. Vamos, 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 equipo. El portero le pegó verdaderamente impresionante, la saca casi del estadio. Mira nomás. Tiene el chance clarísimo.
Han rechazado el peligro de inmediato. Puede ser. Impactó el balón. Uy, no puede ser. El defensa se encontraba ahí para cortar el balón. Golazo, señores, a huevo. Así teníamos que empatar con un tremendo golazo para que pues hubiera ese equilibrio, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos a verlo. Vamos a ver el tremendo golazo con el cual empatamos las condiciones del partido. Ahí está. Perfectamente, señores, qué tremendo golazo. Muy buena la empatada y esperemos que así siga todo esto. Sigue el partido, el marcador está igualado. Los vamos, equipos vamos, intercambian vamos. Golpe por golpe, parece una película de acción. Uy. Perfecto, qué bien. Uy, uy. Muy buen intento, muy muy buen intento. Y salió el balón. Esta fue buena. Golazo, señores, ahí está el segundo. Ahí está el segundo en contra del equipo de Jamaica y bueno, pues vamos a tratar de ganar por una diferencia o al menos ganar para que bueno, pues el equipo mexicano pueda agarrar ese ánimo, ¿no? Bueno, ahí todo empezó del robo de la pelota. Perfecto, muy, muy cortito, realmente el portero no podía hacer gran cosa. Están ganando por la mínima diferencia. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Veremos si también son capaces de hacer eso. Avance. Perfecto. ¡Ey, árbitro! Bien. La tiene en el centro, puede venir. ¡Golazo! ¡No puede ser! ¡Qué tremendo golazo acabamos de hacer, señores! Este sí, la verdad es que fue un tremendo golazo. Vamos a verlo de nuevo. Es increíble que ese arco sigue en pie luego de la violencia del impacto. Un gol absolutamente hermoso, excelente visión y aún mejor. Miren nomás desde qué parte lo. Uy, uy, uy. A ver. Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos. Ahí está la jugada. Miren el ángulo que tenía el jugador. Qué golazo, señor. La verdad es que valió la pena ese golazo. Lograron una diferencia de 2 goles. Con esto lograron una buena ventaja. ¿Buscarán otra más? Perfecto. Ese balón está largo. Ok, el equipo de Jamaica está tratando de contrarrestar las llegadas. Y el balón atraviesa la línea final. Bien, no, no, no vengas. Tiro por debajo. Puede tirar. Muy bien, al menos le estorbamos ahí. Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Mira.
Ya estamos sobre el tiempo de compensación. Salto, yo pienso que ya con esto se acabaría. Perfecto, menos el final. Hay que darle crédito. Perfecto, y bueno, pues nos vamos a ir con el 3-1, lo que es el primer tiempo, le vamos a dar rápidamente. Y bueno, pues para ver cómo va a quedar realmente este juego, ¿no? Esperemos que sea a favor de México, como siempre ya lo estoy diciendo. Inicia el segundo tiempo. Van al otro costado. Se siente aliviado de haberla despejado. Ojo con esta impresionante carrera. Bien, bien, bien. Esto es saque de banda. Vamos, vamos, vamos. No sé por qué el equipo de Jamaica se está un poquito atrás, ya que van perdiendo, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar esa situación. Cuidado, que está muy buena. Esto se llama magia, señores. ¡Qué desborde! Uy, pues poquito y la ganamos en ese rebote. Tiro por un lado solamente. Les cuesta muy caro. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar arriba. Se quedó cerca de meter otra anotación. Este es el tipo de jugador que genera peligro cada vez que toca la pelota. Un pase fuerte hacia adelante. Bien. Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes. Cuando se encuentra en esa posición parece tener el tiempo del mundo para hacer cosas buenas. Bien. Pelota a la derecha. Ahí está imponiendo su físico. Perfecto. Y ganó la posición del balón. Uy, lo aventamos para tratar de ganar posición, pero pues el árbitro ahí muy atento. Despeje larguísimo del portero. No hay nadie que lo marque. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Milagrosamente le llega directo el balón. Recibe el pase en el área. Pase largo al hueco. Bien. Ese balón fue directo a las manos del portero. Bien. Y el balón atraviesa la línea final. Milagrosamente le llega directo el balón.
tiene mucho espacio por delante. Otra anotación. Creí que iba muy arriba, pero no. Ahí está, señores, el cuarto gol para México. Creí realmente que iba por arriba de la portería, ¿eh? Vamos a ver qué pasó. Una pegada brutal, dudo que alguna vez lo haya pegado así de fuerte. Se acomodó y le dio bárbaro a la pelota con el empeine. ¡Qué pedazo de disparo! Miren. Sinceramente creí que iba muy arriba. Hay 3 goles de diferencia entre los equipos. Bien, 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 bien. ¡Qué habilidad! Este muchacho, ¿de dónde salió? Uy. Una gran oportunidad de frente al arco. Uy, 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 miren, ¿por dónde pasó? Compañeros y extraños, esperaba que anotara. Pero creo que el portero cubrió muy, muy buena parte, creo que hubiera podido tocar al portero. Especial, alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido. Portero, bien portero. Vamos a jugarla ahí en cortito. Va solo. Atención que viene el contragolpe. Qué buena barrida en el mejor momento, si no me parece. Nos pasamos con la cazanga. Bien, señores, pues así acaba pues la simulación del encuentro de México contra el equipo de Jamaica en la Copa Oro en la fase de grupo. Señores, esperemos que realmente vaya a pasar esto en la vida real. Señor, yo me paso a retirar, pásala bien. Nos vemos en la que sigue. Adiós. Hoy fue uno de esos, al menos para mí. Fue un partido divertido en todo momento. Grandes desafíos y oportunidades.